pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La culpa. Mi suegra siempre dice que a la culpa hay que hacerla una caseta, como las de los perros, porque nadie la quiere. Y es cierto, en ninguna situación de las que vivimos queremos hacernos cargo de la culpa. Miramos para acá, miramos hacia allá, y la culpa al final siempre la tiene otro, no falla. El caso es que esto viene de antiguo. Desde siempre el hombre ha buscado la manera de escapar de la responsabilidad de sus actos. Veamos. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, versos 11 y 12. Qué fácilmente el hombre aprendió a culpar a otros por sus errores. Porque, ¿dónde estaba Adán mientras Eva hablaba con la serpiente? Descuidó su responsabilidad de velar por lo que Dios le había dado. Y no fue por un momento. Si leemos la historia, podemos ver cómo hubo una conversación en la que hubo preguntas, respuestas, razonamientos y conclusiones. No fue un instante de flaqueza. ¿Y dónde estaba Adán? La Biblia no nos lo dice, no sabemos dónde estaba, pero sí sabemos dónde no estaba. Sabemos que evadió, también después del pecado, sus responsabilidades como cabeza de familia. Sabemos que quiso escabullirse y descargar así sobre la mujer toda su irresponsabilidad. Podemos comprobar cómo esto es algo que no se quedó en el Edén. Hoy está todavía vivo en nuestro ser. El hecho de querer eludir las responsabilidades de nuestras acciones y ante la obra de la Palabra de Dios, todavía el hombre se levanta con cuestiones como ¿pecador yo? ¿Por qué? ¿Culpable yo? ¿De qué? ¿Responsable yo? ¿Ante quién? ¿Obedecer yo? ¿A quién? Estas son preguntas que el hombre lleva a cuestas desde que el mundo es mundo y que pretende eludir, pero son preguntas muy importantes en la vida del hombre y que le guste o no, lo crea o no, tendrá que afrontar y responder. Quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos reconocido también la responsabilidad ante Dios de nuestros pecados y la incapacidad de que por nosotros mismos podamos llegar a estar en paz con Él. Así pues, acogiéndonos al pacto de la gracia salvadora de la cruz y habiendo sido lavados por su sangre, podemos hacer nuestros los versículos 4 y 5 de Efesios capítulo 2, donde leemos: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, por ello. Ahora bien, aún después de entender que no podíamos hacer frente por nosotros mismos a la responsabilidad de nuestros pecados y habernos arrepentido y comprometernos con Cristo a través de su pacto, aún después hay muchas veces que sigo siendo aquel cobarde irresponsable. Aún hay veces que busco todavía culpables entre mis hermanos, culpables de que yo no madure, de que yo no esté, de que yo no vaya, de que no cuenten conmigo, de que éste tenga, de que yo no tengo. Pero el único culpable soy yo, porque Dios es generoso.
Leamos en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay cosas importantes en la vida, y también hay preguntas importantes. Y tanto las unas como las otras solo tienen un lugar donde reposar las unas y responderse las otras. Y es la intimidad con Dios. Dediquemos tiempo a estar en esa intimidad con Él, a reconocer nuestras culpas y pedirle perdón, a aceptar nuestras responsabilidades, responder sus preguntas y entender sus propósitos. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.